Hola amigos, ¿qué tal estáis? Continuamos con el último partido de esta jornada número 6. Mellado Coit se enfrenta a UCAM, dos equipos necesitados de victoria. Sobre todo yo creo el equipo murciano, ¿no? Porque no conocen ni siquiera la primera. Es cierto que Coit viene en una muy mala racha. Veremos a ver si los chicos de Ibai y de Gerard Piqué consiguen levantar un poco primero la cabeza, porque ya hemos visto como en redes sociales a Coit también se le veía bastante cabizbajo, bastante pochillo, con algunos mensajes un tonto bajos de tono. Pero bueno, veremos a ver, ¿no? Si consiguen remontar un poco esta situación, porque yo no sé si hablar de crisis, pero sí que un poco de cierta polémica, ¿no? Yo diría que es temprano para hablar de crisis, al menos por el momento, en el caso de Coit. Sí. Hoy te enfrentas al colista. En el caso de perder hoy, ya sí que sería momento para preocuparse. El otro día en la partida contra Geosarty, que deberías haber ganado, se te escapa. Bueno, quizás eso es lo que está haciendo que haya tanto drama recientemente respecto al rendimiento. Y precisamente esa derrota fue en parte gracias al dragón anciano, que se queda el conjunto de G2 Arctic, y que Frescowi lo defendió, bueno, defendió con el dragón anciano la base del conjunto de G2 Arctic hasta última instancia. Hay Mellado que decir que si en algún momento necesitas una victoria para romper la mala racha, que te toque el colista suele ser buena señal. Sí, yo creo que sí. Puede ser o muy bueno o muy malo, ¿no? Lo digo porque claro, si te gana el colista, vas para abajo, ¿no? Entonces caes aún más bajo, pero oye, como sale bien, si sale bien como tú bien dices, yo creo que puede levantar un poco los ánimos, ¿no? Es cierto que esa derrota contra G2 Arctic fue un tanto desastrosa y la verdad es que sorprendente a la vez, porque nadie esperaba, salvo Skin, la victoria del equipo granadino. Y veremos a ver qué tal Coit. Yo creo sinceramente que han podido descansar, han podido también pensar un poco en sus errores. Hoy yo creo que sí que parten como claros favoritos. Y es que además el draft, por parte de mucha gente, le considerábamos que le daba cierta ventaja también a los chavales de Coit, ya no solamente por el Corki, sino por otros personajes sí, que tenían agrupados, que funcionaba muy bien según pasaban los minutos. Enfrente, al final sí que es verdad que estaba el Víctor para machear en parte del escalado, pero fue una partida que no vale medirla por la teoría del League of Legends. Fue muy caótica, fue muy entretenida, pero al final fue una derrota lo que subió al marcador de Coit y no una victoria. Y en el otro lado, como decíamos, los chicos de UCAM, que están teniendo, creo que su arranque de temporada más duro con diferencia desde que les conocemos por este nombre, Mellado. Y es que, como tú lo has dicho, no han todavía conocido la victoria, no han derribado nunca un nexo rival, 0-5 actualmente, y la verdad es que llega un momento en el cual no hay rival fácil para ti. Es cierto que había que sacar a alguien como si fuera Mr. Chip, ¿no? Y mirar los datos, pero yo no sé si ha habido alguna vez en la historia un equipo que haya empezado 0-5-0-6 si se ha conseguido meter en los playoffs. No lo recuerdo recientemente, así que diría que no. Pero es cierto que UCAM está ahora mismo en una situación bastante trágica. De hecho, Marco también lo decía por redes sociales, me acuerdo, este pasado lunes. Estamos en una situación bastante delicada, pero tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo para intentar revertir la situación. Veremos a ver si lo consiguen hacer, porque es que ahora mismo el farolillo rojo no da ningún síntoma de poder levantar cabeza. Ya, es el caso. Ha habido alguna partida donde han podido pelear, pero no han estado cerca de llevarse el nexo. Es verdad que muchas veces hay partidas como la de Coit que te mueres en el nexo rival y luego te acaban barriendo de vuelta, pero ellos no han tenido esa suerte. De todas maneras, vamos a ver si hoy es el punto de inflexión. Cualquier momento, en cualquier victoria, puede ser importante para empezar a levantar un poco los ánimos, pero mejor no hablemos nosotros de ellos, sino que conectamos con las instalaciones de UCAM, y es que tenemos a Berto listo para la entrevista con el manager del equipo. Hola compañeros, efectivamente aquí estamos con Alberto Yáñez, con Scrappy Lu, con el manager de UCAM. Scrappy, ¿qué tal? Hola, muy buenas, genial, todo bien. La primera pregunta es, ¿cómo llega UCAM a esta partida contra un Coit que viene de perder también en las dos últimas jornadas? ¿Cómo ha ido la semana y cómo ha sido esta preparación? Creo que venimos bastante preparados. Sí que es cierto que desde el primer día no nos hemos mostrado con un buen nivel, pero desde esta semana creemos que hemos dado con la tecla que nos faltaba para poder evolucionar más y más cada día. Creemos que hemos encontrado nuestro estilo y esperamos poder demostrarlo hoy contra Coit. Precisamente hablabas de tecla, que le está faltando a UCAM en el arranque de esta temporada, en las 5 jornadas que ya habéis disputado? Desde que llegamos estamos buscando un estilo de trabajo propio para nuestros jugadores, para nuestro staff. Estamos buscando una carga de trabajo distinta, un estilo de juego, y no estábamos encontrando lo necesario para nuestros jugadores. Y creemos que después de mucho hablar, esta semana ya encontramos lo que veníamos buscando y esperamos trabajar a partir de ello. Anímicamente, ¿cómo ves a los chicos? Pues bastante animados. A pesar de haber perdido 5 jornadas seguidas, tienen hambre de victoria. El trabajo que le estamos dando le está sentando bastante bien. Y además, al tener claro que nosotros desarrollamos talento, que no estamos buscando una victoria solamente, sino jugar bien, ellos, como se notan que están jugando bien desde esta semana, creo que están muy animados.
Es que Krabby temes más a Goy por precisamente venir con esas dos derrotas seguidas. No, yo creo que es, independientemente ganes o pierdas, el nivel de un equipo se demuestra a lo largo de las jornadas y no solo en dos games. Nosotros hemos perdido 5, ellos 2. Deberíamos traer nosotros peor nivel, ¿no? Pero no, hoy se va a demostrar que ambos equipos tienen un buen nivel. Y por último, ¿dónde crees que va a estar la clave de esa partida contra Koi? Supongo que en el desarrollo del early-mid game. Hoy estamos viendo partidos que se han cerrado muy temprano, el ejemplo de Giants en la partida anterior, pero esperemos que nuestro mid-early game sea bastante bueno. Pues compañeros, ahí están las palabras de Scrappy Dude, el manager de UCAM, a la espera de comenzar la partida en muy poquitos instantes, que va a enfrentar a UCAM Tokers y a Finetwork Coin. Pues muchas gracias, Berto, muchas gracias, Scrappy. Ya te lo han dicho mis compañeros, pero feliz cumpleaños también, Berto. Mucha suerte en la partida a continuación. Gracias. Vamos a Berto, hombre, que se cumple. Sí, señor. Muchas gracias, Berto, un placer. Ya luego conectamos contigo. Oye, lo decía Scrappy Dude bastante convencido. Hoy los dos equipos van a demostrar que tenemos un buen nivel. O sea que, bueno, y prácticamente decía un guiño, ¿no? Nosotros, de cara a early mid game, esperamos tener una buena partida, así que yo creo que los planteamientos se van a medir sobre todo en esos primeros compases. Ha sido una jornada curiosa porque el mismo Scrappy ha hecho referencia a otros partidos que hemos tenido en el día de hoy, porque por ejemplo el que hemos casteado, sí, creo que Champi y yo el primero del día, ha durado 29 minutos, venimos del de Giants también, que han sido unos 24-25 sí, minutos, partidas muy rápidas que precisamente estamos hablando, o había el debate, ¿no?, de que el meta ahora es más lento, de que vamos jugando más al late, de que no te interesa jugar al early, que por eso vemos tantas Jinx, Aphelios, Corki, Víctor, escalamos tranquilamente porque luego hay mecánicas para hacer comeback. Pero aquí estamos teniendo una jornada relativamente rápida en Superliga. Vamos a ver si las claves que nos han dado los chicos de UCAM les valen para snowball en una partida desde el early game, o por el lado contrario, los de Koi vuelven a la senda de la victoria después de esas dos derrotas de las últimas semanas. Estarán drafteando, eso sí, desde el lado azul los de Falco. Sí, vamos a ver qué decide sacar aquí Koldo. Ya lo estamos viendo. Quizás no es que sienta la presión, desde luego, pero sí que yo creo que el apoyo de la comunidad. He visto bastantes tweets de ánimo, ¿no? Después incluso también de lo que dijo Ibai en su streaming para levantarle un poco la cabeza al jungla murciano, que se enfrenta al equipo de hecho de su región. De momento vamos a ver cuál va a ser el último ban por parte de Finetwork Koi en ese lado azul, como tú bien decías, Terrak, castigando mucho la Champion Pool de Shaki. Sí. Creo que quizás puede ser el punto más fuerte, ¿no?, del equipo de UCAM. Hemos hablado mucho también del tema del Corki en la mid lane, así que al menos agradezco cerrar la jornada con una partida libre sin de él. Corki en esto, así que mira, oye, algún regalito tenemos que tener. Son las 10 de la noche, mediado. Yo creo que ya hay que castear tres veces el mismo pick en el carril central. Se hace un poco cansado, ya no solamente para la gente que vea toda la jornada. De momento no va a estar tampoco Jarvan y vamos a ver cuál va a ser el ban por parte de los chicos de UCAM Tokiers. Lo están pensando mucho, de momento han quitado esa Diana, Jinx, y vamos a ver si se quieren centrar quizás sobre esa Champion Pool en medio o siguen castigando en AD Carry. Va a ser finalmente para la top lane, Segunda Dus, que no juegue la Gwen, el francés también bastante cuestionado, por todos los fans de Koi y la gente que sigue la Superliga. Creo que desde que se anunció el roster ha sido la figura más criticada de los 5 jugadores de la alineación. Sí que es verdad que muchas veces, además, acostumbrado en Koi a jugar dado débil, lo han dejado aislado, han acabado muerto unas cuantas veces durante el early game y creo que eso le ha pesado, pero es un chaval que está acostumbrado a tener un rol un poquito diferente en sus equipos, quizás mucho más el foco de atención. De momento, Falco no se calienta la cabeza, first pick de Akali, recordemos 12.1 lo tenéis en pantalla, pero pues quien solo ha perdido esta ninja, pisa cuellos y además lo hace con el quimiotanque turbo, no sabemos si acabará en medio o en la top lane, pero desde luego es un flex pick muy potente en este parche que sigue todavía sin nerfear. Funciona muy bien, ¿eh? Y de hecho yo creo que va a ser para Salut a Tous, para el jugador francés, aunque luego lo veremos. Sacan aquí este 3, puede estar acompañado de la Felios, pues podría ser lo más básico. De momento eso sí, se creen, van a querer quedar con el power pick en la jungla. Un Lee Sin que también se lo deniega a Koldo, ¿no?, porque sabemos que es su campeón favorito, es su main, el del jungla murciano. Así que veremos a ver si Bocada finalmente se decide por este jungla o no. Va a ser finalmente el tirador. No se come mucho tampoco la cabeza aquí. Se han hecho de rogar, eso sí. Es verdad que la jungla todavía no se ha seleccionado y nos está enseñando Koi precisamente ese Lee Sin, un personaje que ha bajado un poquito de prioridad, pero a Koldo le encanta, como decía Mellado, y que ya hemos visto hoy llevarse una victoria, concretamente la partida, por ejemplo, del Barça, a las manos de LeBron, pero enfrente hay una botlane durísima en el 2 contra 2. Nos han prometido quizás proactividad en el early game, pero desde luego el equipo de UCAM Tokier sigue buscando tener el seguro de vida con ese Aphelios. La cosa está en que ahora mismo está baneada Jinx, que es la respuesta habitual, o el intercambio habitual, sí,
Es cierto que está Jin, Lucian, Nami. No te puedes hacer con los dos porque ya han fijado Lee Sin. Y ahí está efectivamente un tirador quizás un poquito más secundario para Rafita. No está el Jarvan, así que no me parece tan mala elección, ¿no? Porque sabemos que el Jarvan con el Cataclismo va muy bien sobre esos campeones que no tienen movilidad, sobre todo si no tienes al 3 al lado. Uh-huh. Así que veremos a ver cuál va a ser la pareja de baile de este campeón. Y veremos a ver también cuál va a ser la elección para Bukkada. Oh, esto puede ser, ¿eh? Puede ser Poppy también. Poppy está apareciendo gente en Corea como Peanut. Lo están sacando ahora mismo. Y es que la W la acaban de fijar. Es muy buena contra muchos de los personajes sí. que están ahora mismo en el metajuego. Koi tiene fijada una Kali que tiene unos cuantos dashes. Muchos. Lee Sin tiene otros cuantos también. Entonces, si la Poppy se planta en medio sencillamente con la amenaza de la W, puede hacer mucho por molestar las intentonas de Koi de forzar peleas. Precisamente es un personaje que apenas habíamos visto aquí en la LVP. Sí, de hecho, te diría que es incluso hasta la primera, ¿no? Que vamos a poder ver en esta temporada. No sé si a lo mejor me estoy columpiando, que puede ser. Igual se ha colado alguna en la LEC. Pero la LVP creo que es la primera. Yo diría que sí, no me ha parecido verlo en la Superliga. A lo mejor nos estamos equivocando, como decimos. Pero la verdad es que me parece una muy buena elección, ¿no? Viendo de montón lo que ha querido sacar el equipo de Infinite War Koi. Karma, que se queda fuera. Renekton, que tampoco va a estar disponible a favor de los chicos de Koi. Vamos a ver cuál va a ser el último ban del bando murciano. Va a ser Blitzcrank, castigando mucho la Champion Pool de Seath. A ver qué se puede sacar en combinación a este Jin. Vamos a verlo porque opciones ya estamos viendo que han quitado unas cuantas. De todas maneras, en cuanto a personajes del meta, sigues teniendo unos cuantos disponibles. No creo que vayan a sacar Yumi porque Yumi contra Poppy también puede llegar a sufrir bastante. Así que estamos en esa situación un poquito extraña donde la mayoría de supos que a lo mejor te interesan, como puede ser Rakan, que Seas lo jugó muy sí. bien el otro día, también puede llegar a molestar bastante. Aquí también puedes jugar la carta de decir, me da igual lo que tengas, voy a jugar alrededor del cooldown sí. de la W, baiteártela y cuando la hayas gastado, entonces quemar todos los cooldowns para entrar. La otra opción es coger algún support que pueda servirte como disengage, como puede ser ese Brown, que tampoco tiene mucha molestia contra el 3 Aphelios en el 2 contra 2, y jugar a que Jin más jungla más support te aguante en el carril central. Escoger otro split pusher potente, a Kali puede ir a top o puede ir a medio, escoges otro más y juegas la partida al 1-3-1. Más complicado, no es lo que estamos viendo, pero es una opción viable. LeBlanc en el carril central y veremos a ver cuál va a ser la respuesta de Hatrix, otro de los más laureados, ¿no? También sí. del equipo de Koi. La tremenda verdad es Oriana. Que el noruego se está marcando de momento un temporadón con muy buenas acciones en ese carril central. De hecho, lo tenemos aquí en pantalla. Veremos a ver cuál va a ser la elección para el mid laner y también cuál va a ser esa elección para Sid, que de hecho va a ser Nautilus. Me parece bastante bien. Contra la Ferios, contra LeBlanc, me parece una muy buena herramienta. CC de fijación, CC sencillo. Al final la Poppy puede denegar muchas iniciaciones, pero la R tampoco te va a molestar demasiado. Y contra una LeBlanc puedes intentar incluso cortarle los combos. Vamos a ver qué tal, porque como decíamos, el Rakan de Sid o de Seath fue bastante bueno en la pasada jornada, aunque no valió para llevarle la victoria a su equipo. Creo que es uno de los grandes descubrimientos quizás de la gente de esta temporada sí. porque es el support que incluso después de las dos derrotas consecutivas de Koi es el support y jugador con más KDA, al menos antes de empezar la jornada del día de hoy. Qué locura, ¿eh? La verdad es que el tiburón está haciendo muy buen split. Omi sacando su saco tan típico, también haciendo un guiño desde luego a Pochi, que de hecho creo que está... Estará con el co-streaming. Un saludo si nos escucha. Está Ibai y Pochi, ¿no? Claro. Así que un saludo a ambos y de momento va a ser finalmente el Gangplank quien cierra la composición para Rubio, la top lane, que se va a medir a esta Akali. Vaya duelo que tenemos entre ambos top laners. Akali contra Gangplank, no sé qué opinas. Uf, es un matchup complicado porque creo que el Gangplank en los primeros niveles le puede molestar bastante. Al final se está por las garras del inmortal, más luego la pasiva, más luego la Q. Puedes molestar bastante al principio, luego va a llegar un punto en el cual la Kali va a tener la posibilidad de hacer all-in en el 1 contra 1 y lo acabe matando. Pero igualmente el Gangplank me gusta porque, uno, te ayuda un poquito más de cara al escalado por si no fuera suficiente con el Aphelios. Pero hay que añadir el hecho de la andanada de cañones. Me parece una herramienta súper buena para poner una situación muy incómoda a Viktor, que no tiene ningún tipo de movilidad, y particularmente a Jin. Hay una especie de minijuego muy curioso en estos dos personajes, y es que como Jin tira la ulti y el Gangplank esté atento, si te tira la cadena de cañones tienes dos opciones: o te tanqueas la mitad de la vida a costa de esa definitiva, o la cancelas y tienes que tirar para atrás. Así que a ver qué pasa, pero de momento Mellade nosotros lo tenemos todo claro. No se va a mover las predicciones de Mao. Sí. Tú, Skane, Champi y yo acabaremos líderes, empatados. Noah Walk acabarán en segunda posición y el público terminará en tercera y colista, porque todo el mundo ha puesto Koi. Lo firmamos, ¿no? Lo firmamos, así que bastante bien. Si gana Koi, hago pleno. Ostras. Única persona que ha hecho pleno. Es verdad, porque ha puesto al Barça. Correcto, y he puesto y he puesto a Letiz en el primer día. Sí, es verdad. Y luego la mayoría hemos puesto lo mismo, excepto Noah, que había puesto a Mad Lions. Se la juega. Y ha sonado K
que no ha entrado la canasta. Pues vamos a ver. Vamos a entrar a la grieta, chicos, por última vez en el día de hoy. Quinto partido, Final Work hoy se enfrenta contra los chavales de UCAM Tokiers. Esta es una partida importante para los dos equipos. Todas lo son, pero en esta ocasión uno busca no encadenar la tercera derrota consecutiva, el otro no hacer lo mismo con la sexta. Veremos a ver qué ocurre, porque despedimos ya esta tercera semana de la Superliga Terrac. Arrancaremos la jornada número 7 el próximo lunes. Con parche nuevo. Y parece poco, pero ya casi la primera vuelta que está finiquitada. Sí, porque cada vuelta son 8 partidas, todos habrán jugado... 9 perdidas, perdón, ya no sé ni sumar. Habrán jugado ya 6 enfrentamientos. De hecho, vamos a decirlo así, es un 33% de la temporada ya jugada al acabar esta partida. Y es lo que dice Mellado, parece que la temporada es larga y tal, pues son 2 meses, más luego playoffs. Pero si no llegas a playoffs, sí. Tu temporada igual ha terminado la primera o segunda semana de marzo. Sí, de hecho, acaba en marzo, como tú bien dices, y hasta junio, julio, después del MSI, que esperemos que haya, ¿no? Y a claro, ver si con suerte forma presencial. Crucemos los dedos. Pues no volvería, ¿no? Es cierto que tienen muchas vacaciones los equipos que no suelen quedar muy alto. Y bueno, los que sí que lo hacen tienen claro, pocas vacaciones. La cosa es que aquí, en la Superliga, el hecho de que tú te vayas pronto, entre comillas, de la competición es una alerta para luego verano. Porque claro, en la LEC igual dices, bueno, estamos chilling, vacaciones, tal, no hay descenso. Aquí sí. ¿Y qué equipos? Claro, casi. Y hay equipos apretando por abajo. Tú además te los conoces un poquito extra. Así que, claro, evidentemente no se van a quedar de brazos cruzados las organizaciones que acaben en una séptima, octava, novena o décima posición, porque hay un peligro amenazando. De hecho, Terrac, para dar un poco más de información, hay que recordar que este año pueden descender hasta 2 equipos claro, de la Superliga, así que van a tener que andarse con mucho cuidado. Si ya hay que recordar que Monkeys el año pasado descendió, hay mucho más nivel este año en segunda, así que cuidadito con lo que podamos tener finalmente al final del sprint. Mientras tanto, estamos viendo aquí los datos de Bucada. El campeón que más jugado ha sido Chinzao y no con buenos resultados. De hecho, ya hemos visto cómo es uno de los... Hat-trick, se está metiéndose en un lío, ¿eh? Sí, de hecho, cuidado porque le ha estampado el destello que ha sido perfecto por parte de Frances. ¡Oye, se el come muro! El muro! ¡Se come el muro! Y se come la primera sangre que se la va a quedar Shaki. Qué bien Bucada, gankeando a nivel 2. No se lo esperaba, ¿eh? No. Rojo, picuchillo, este gankeo y primera sangre. No es el pathing habitual de Poppy en la jungla, ni mucho menos. De hecho, yo estaba esperando, ¿vale? Tiene el rojo, el autoataque de la pasiva ya está cargado. Y de repente, Hat-trick da un par de pasitos adelante a colocar ese guardián en picuchillo. Y ha sido eso su sentencia de muerte. No ha dudado para nada el jungla de UCA. Lo ve claro, flash, E contra el muro, el combo facilito. Y Shaki, que acababa de subir a level 2, ni siquiera ha necesitado una cadena, que no tenía Q, W, electrocutar. Primera sangre para la Presti digitadora en el carril central, y si nos han dicho antes de la partida que iban a buscar el early game, desde luego lo han cumplido. Sí, y de hecho era un poco como tú bien dices, ¿no? Las palabras que nos decía el manager del equipo murciano en esa entrevista, gracias a Berto, y de momento, oye, pues muy bien, ¿no? El equipo de Murcia, porque estas kills yo creo que son necesarias. Saben que se enfrentan a un rival bastante complicado, que encima no viene en su mejor momento, encadenan 2 derrotas consecutivas, y esto también que puede poner un poco nervioso a los jugadores del equipo de COI, ¿no? Es como, venimos mal hay y presión. Encima arrancamos peor. Hay cierta presión, las expectativas estaban muy altas, porque al final también es cierto que venías de medirte contra el que mucha gente consideraba el mejor equipo de las RLs, que es el caso de Carmine Corp. Tu arranque de la temporada fue bueno, entonces ya la gente estaba viniéndose arriba con que se podía ganar la liga, que todavía se puede, por supuesto. Esto puede ser un bache en el camino que se arregle con una victoria en el día de hoy. Pero claro, esas victorias hay que conseguirlas y de cuidado, momento Bucada quiere desbaratarlas. Cuidado, cuidado, cuidado el gestello. Bucada que se está saliendo. Bucada que lo está haciendo espectacular. Le cede otra kill a otro compañero de equipo. Esta vez que se lo va a quedar Rubio. Los solo líneas que empiezan con ventaja. Salud a Tus. Que cuidado, De nuevo sufriendo mucho. Es algo que ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Sí. Era en el equipo de COI al francés. Bastante solitario, ¿no? En esa zona superior. Pero la verdad es que es sorprendente el early game que está teniendo Bucada. Desde luego, Poppy no se le conoce por ser un personaje que ganque particularmente bien. Es verdad que tienes la E, pero dependes de que haya un muro y además tampoco tiene tanto rango, pero está encontrando los ángulos. El caso está en que Coldo, por delante, 2 campamentos en farmeo, pero de momento el chaval de UCAM ha conseguido 2 asistencias súper importantes, porque tú lo decías, una se la ha quedado LeBlanc, la otra se la ha quedado el Gangplank en el carril superior. Son 2 carries potenciales de la partida y en parte viene por ese gestello que se ha puesto
quemaba el destello a level 2 para gankear medio, sí. Y eso mismo le ha habilitado también la jugada misma en el carril superior. Claro, es que no es algo que sea muy típico. Bueno, cuidado ahora con Bucada, porque está tanto Coldo como Sith. Cuidado con el tiburón y con el murciano. Se está vaqueando, pero saben que está en la zona. Vamos a ver si quiere baitear el equipo de Koi. De hecho, va a ser Sith. Vamos a ver qué se le ocurre a Bucada. Tiene el W preparada. Está llegando también la rotación de Omi, que le puede lanzar la linterna. El combo que va a ser bestial. Entra Saki, se sube prácticamente a su W. Cazado Coldo. Saki, vuelve con la distorsión. Coldo, que puede acabar muriendo. A FM, que se va a quedar la kill. ¿Qué le está pasando a Koi Terrak? ¿Qué le está pasando a Koi? Doble kill para el tirador portugués. Los chicos de Ibai que no reaccionan. No, empezábamos pensando que esa jugada iba a ser un 3 contra 3. De hecho, creo que Koi se pensaba que era un 3 contra 2 y que estaba la Poppy sola en el arbusto junto, por supuesto, a la LeBlanc, que estaba detrás. Pero ha rotado desde la botlane ambos miembros de UCAM. La linterna de Omi salva a su jungla y luego a FM, que no duda, Flash Q, doble kill que tiene ya este Aphelios, que se tiene que haber puesto ahora mismo tremendamente fideado. Sospecho que Koi pensaba que esto era un pick fácil de hacer un 3 contra 1 a Baucada. Aparece Omi, Omi dice, no te preocupes, linterna, márchate. Shaki revienta al jungla de Koi y FM llega por aquí. Y yo creo que aquí los dientes hoy... Uy, otra vez. Igual hay que pagar un dentista en la casa de Koi porque llevamos dos destellos al muro. Sí, sí, antes Hatrix, ahora Coldo, ¿eh? No le ha salido nada bien estos comienzos. Yo creo que están bastante nerviosos, Terrak. Uf, hay presión, ¿eh? Uf, no sé si presión, no sé el qué exactamente, pero ya te puedo asegurar que estos chavales no están jugando al mejor de sus niveles. Y cuidado, porque sería la tercera derrota consecutiva, que Koi empezó muy bien, hay que recordar. Sí, sí. Y UCAM, también te digo, llega en un momento catastrófico para ellos, que es que no han ganado ni una sola partida. Hacer lo contrario sería espectacular. Ya lo han dicho ellos, nosotros vamos a jugar de cara al early mid-game. De momento, 4-0... para los chicos de UCAM Tokers, o Coldo, que podría buscar acción en esta zona inferior del mapa. Y cuidado con Omi, que se ha esforzado a gastar el destello. Esa sentencia de muerte que impactaba sobre el minion, así que paraba también toda la iniciación que queriese buscar la bolding del equipo murciano. Bastante buen intencionado, ahí el gancho, quemas el destello, pero igualmente nos habían puesto nuestros compañeros de realización el oro y era una locura porque básicamente había como 400 de oro de ventaja en la top lane, otros 500, 600 en la mid lane y otros 500, 600 en la posición de tirador, con lo cual prácticamente todos los roles que le importan a UCAM por su composición van por delante respecto al resto. Poppy igualada en oro a Lee Sin, perfecto, va a ser más útil o va a ser más fácil que tenga impacto en las teamfights. Veremos luego el ingenio de Coldo para encontrar alguna patada, pero nos vuelven a ofrecer esto el oro nuestros compañeros de realización y ya vemos que es que van todo el mundo por delante. La única ocasión es el support, que realmente te da un poquito igual. Sí, la verdad es que va muy, pero que muy bien. 600 aproximadamente abajo, 600 en medio, en jungla unos 200. Son 2000, ¿eh? En 8 minutos. Y arriba unos 500. Es que va muy, pero que muy feado los chicos de UCAM y tienen que andarse con mucho cuidado porque... como empiecen a llevarse los monstruos neutrales, es cierto que va a ser Koi quien empieza a hacerse este primer heraldo. A lo mejor pueden revertir un poco la situación, ¿no? En cuanto al marcador de oro, veremos a ver si se lo pueden llevar, porque Bucada parece ser que va a querer pelear. Rubio, que está rotando también por la zona y tiene la definitiva disponible. Es cierto que la última va a llegar muy tarde, así que esto posiblemente pueda quedarse a favor de los chicos del equipo de Koi. Vamos a ver, porque Saki llega a la rotación. Hatris, que no tiene mucha mana y está perdiendo muchísimo tiempo. Sigue rotando poco a poco. FM, que se está aproximando. La ha conseguido estampar contra el muro. Cuidado con Coldo, porque tiene que echarse para atrás. La W, que era buena por parte de Poppy. Pero finalmente Lee Sin ha conseguido sobrevivir. Los chicos de Koi que se van de la zona venden el heraldo. Esto va a ser mucho más oro para UCAM. ¿Qué está pasando con Koi en este early game, Mellado? Porque les han echado sencillamente a fuerza bruta a amenazar el combo de Bucada. Un poquito más rápida la W podía haber supuesto la muerte de Coldo, porque le habría cortado la W y no contaba con destello. Pero de momento, si hablábamos de que quitase ese heraldo, podía servir para compensar el déficit en el early game. Ahora está en las manos de una Poppy que está siendo absolutamente soberbia en este arranque de partida y le puede dar todavía más ventaja de oro a su equipo. Mínimo 2-3 placas a la mínima que se haga un heraldo más o menos sencillo y que golpee la estructura, por supuesto, que ya hemos visto alguno en el día de hoy que se ha quedado a mitad de camino. Aphelios, tienes también buenas armas si lo quieres dejar aislado golpeando la torre, que precisamente una de las cosas que quizás le ha pesado a Koi es que Rafita se había quedado farmeando el carril inferior, no había rotado. Sí, lo estaba haciendo la bolding de UCAM y por eso quizás los chavales de Ibai han decidido marcharse. Así, UCAM va buscando un gancho y si te está jugando con fuego. Uy, cuidado, cuidado con el tiburón, el despejar casi perfecto, tiene que gastar el destello, lo levanta por los aires la vigilia lunar, que no impactaba sobre Sid, pero se va a acabar muriendo, como tú bien decías, gracias a ese bufo rojo que mantenía Bucada. Bien de nuevo el jungla francés, el equipo de UCAM hoy, que también está dando también
golpe sobre la mesa, espera, porque fue duramente criticado. Espérate, Mellado, que no hemos terminado la jugada, porque eso es una Feli, los con arma y blanca, y eso es una Bobby que tiene Heraldo. Minuto 10 de la partida, chavales, y este cabezazo le va a dar a Ucam la primera torreta del partido. Rafita intenta defender como puede, pero ahí está, amigos, la primera torreta de Magnum Tarrinas creada para romperse Mellado, que le ha llegado bien fresquita a los chavales de UCAM, casi como si se la habían dejado en la puerta de casa. La verdad es que sí, ya sabéis que de hecho tenéis el link por el chat, esa tienda virtual de Magnum para, bueno, coger, gracias a Magnum Tarrinas, bueno, el mejor helado, que es cierto que sienta muy, pero que muy bien. Mantita, Superliga y Magnum Tarrinas para acompañarla. Mientras tanto, vamos a ver cómo puede levantar la partida los chicos de COI, porque la ventaja en el marcador de oro se está disparando 4000. Por completo. No me quiero ni imaginar, bueno, lo bueno que sería esta derrota para COI. Los titulares ardiendo, ¿eh? ¿Crees que podría ser un poco de coincidencia? Te las tienes preparadas, ¿no? No. El mago de la improvisación, Jaime Mellado. De momento habrá que echarle un poquito más. Esta editorial mejor la censuramos para otro día. Pero 4000 de oro, casi de ventaja lo que tienen los chavales de UCAM en este early game, que la verdad es que me estoy quedando impresionado con lo limpio y lo fáciles que están saliendo las cosas. Pero ojito que COI no baja los brazos. Hay 4 personas aquí en la botlane. 1, 2, 3 y 4 contra 2. Vamos a ver qué se inventa la botlane de UCAM. Cuidado porque tiene el destino y tiene la linterna. Goldo que quiere buscar el insect, pero no ha sido posible. Los reflejos han sido perfectos por parte del equipo de UCAM. Blandana de cañones. Goldo que se acaba muriendo. Pero ¿qué le está pasando a COI? ¡Ay, ay, 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 ay! Aparece Bucada Rafita, que tiene que cortar la definitiva. El shutdown que se lo va a quedar. Saluda a tus 300 de oro extra que recoge de la vida de la Felios, que gastaba absolutamente todo. Pero cuidado con Bucada Economy, porque quieren defender la torreta. Rafita, que no va a rascar nada más. Está llegando también la rotación por parte de Saki. Justo no le enfocan. Se ha encontrado con ese Watt, así que se va a echar para atrás. Y esto que finalmente ha sido un 1 por 1, si no me equivoco. Sí, lo único que la kill de COI tenía shutdown, con lo eso cual es. A nivel económico le sale bastante rentable. A un saludo a Tut, que por cierto se está itemizando AP. Sí. En esta partida no va a optar por el quimiotanque turbo, en lugar de eso va a hacer la Kali más clásica. Más capacidad de burst, menos capacidad de peleas largas. Vamos a ver qué tal le va a COI, que le va a hacer falta el daño desde luego para seguir busteando a los objetivos. Lo van a tener complicado porque, por ejemplo, en el caso del Gunplan ya estamos viendo que ha optado por el Sorbe Maleficios como primer ítem, pero los chicos de UCAM quizás han perdido el intercambio de oro, pero el objetivo es neutral, se sigue manteniendo por delante. Primer dragón para ellos y aquí tenemos la repetición. Había Gale Force, con lo cual, aunque Goldo gastase el destello, no podía patear a FM a donde le interesaba. Y luego tienen que girarse a Omi, que tiene cronómetro. La ultimate de Gunplan los revienta, pero al menos para los de COI, la Kali y el Jin con la definitiva pueden cobrarse la vida de la persona más valiosa del equipo rival. Pues sí, la verdad es que era ese Aphelios, ¿no? FM, que el portugués daba 300 de oro extra y le ha salido muy bien esto a los chicos de COI para intentar acortar un poco las distancias, a pesar de que, todo hay que decirlo, destinaban muchísimos recursos, ¿eh? Porque eran 4 jugadores los que estaban abajo y así un 1 por 1, así sí. Que yo creo que UCAM de todas formas dice, vale, ok, el shutdown se le ha dado. No es más grande porque podría ser peor. Son 300 solo de oro extra en este minuto de partida, que a pesar de todo es bastante. Pero lo más importante es que nosotros se lo hemos destinado a 2 jugadores y Bucada, que estaba rotando. Yo creo que también has podido plantear esa jugada porque SLT podía rotar o Coldo está en problemas, ojito. Sí, no tiene destello, No tiene destello, Coldo, que acaba muriendo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tercera muerte del jungla murciano! Cuidado con UCAM. ¿Es UCAM el mejor equipo de la liga? Cuidado con los TikTokers. Ojito con esto, Es el momento más dramático del día. Esta es la que nadie contaba. No. Esta y la de Fnatic Team Queso contra Bisons eran las dos partidas que se veían predecibles en la jornada. Salud a Tus jugando aquí con Rubio. Tiene la definitiva Kali, pero ha optado por no buscar el Olin. No ha explotado todavía el Sorbe Maleficios. Pero está ahora mismo la situación bastante tensa en la Gaming House de COI. Es verdad que la diferencia de oro no ha aumentado desde la última vez que lo hemos hablado. Siguen siendo esos 4000. Pero las sensaciones es que ahora mismo UCAM tiene esta partida prácticamente controlada. Las sensaciones es que Skin tenía razón. No, ha puesto COI. Ha puesto COI. Hoy ha puesto a COI, Hoy ha puesto a COI. A lo mejor muchos van a tener que darle la razón a don David Garbo, acá Skin. Uf, la verdad es que pinta una partida complicada. También te digo, no vendamos la piel del oso antes de cazar. La piel, bueno, de la carpa. No, me acabo de inventar, la verdad. No sé ni cómo se refrán. No, sí, lo ha dicho bien. La piel del oso antes de cazarlo. Ah, pues muy bien. Me lo he intuido que era así, la verdad. Pero solo me acordaba que era la piel del oso y no sabía que nada más. Pero tengo que decirlo, Cuidado con UCAM, porque siguen siendo colistas. Es cierto que yo creo que tienen que mejorar muchas cosas.
pero lo decía su manager, estamos cambiando cosas. Parece ser que ya hemos encontrado nuestro estilo de juego. Y oye, poco a poco está funcionando. Segundo heraldo consecutivo. Se han llevado también el primer dragón. En 2 minutos 20 aparecerá el siguiente, que puede ser el segundo para ellos. Y un arma que pinta ser buena, porque no está ni la de nube ni la de montaña. De hecho, puede ser tecnoquímica. La última. Sería la bomba. Efectivamente, sería un regalito. Por cierto, mítico terminado en Salud Tattoos. Vamos a ver qué tal puede hacer con el protocinturón en los próximos minutos. Pero sería bonito cerrar el último partido. Ay, Rubio. Oh, Dios. Rubio, flashea y todo. Pero va a ser cazado el aquí, que se la va a quedar Coldo. Eso sí, va a gastar la andanada de cañones para limpiar toda la wifi, que no castigue la estructura. Y el heraldo que va a caer, como tú bien dices, Terrak, en ese carril central. Rafita, que lo va a tener bastante complicado de defender. Cuidado con Bucada, porque quiere buscar la cazada sobre Rafita. Tiene que gastar el viento huracanado. La definitiva que llegaba también por parte de jungla francés. El heraldo, vamos a ver si golpea sobre la torreta. Le intenta defender como sea el smite de Coldo. Y aquí no ocurre absolutamente nada. Pero eso sí, se ha abierto ya el carril central a favor de los chicos de Murcia. Pero fíjate lo importante aquí de la definitiva de Rubio, que se había muerto, así que ha decidido gastar la definitiva más que para hacer un poco de daño, para retrasar todo lo posible a Koi. Esta torreta va a caer, pero Hatrick tiene que invertir mucho más tiempo para llevársela a la cuenta, así que al menos ha dado tiempo a su equipo para gastar el heraldo en el carril central. Dentro de lo que cabe, la ventaja para Koi en cuanto a economía es ese asesinato, así que 450 de oro que se van a recortar entre los dos equipos y tienen que seguir buscando ese tipo de cazadas. La composición que tienen puede bustear a la gente, especialmente porque tienes el CC con Nautilus y luego tienes la capacidad de bustear con Jin y con Akali para hacerle el 100-0 mientras el Víctor te hace la del salvavidas. Vas a tener que vivir una situación prácticamente inversa a la del lunes, yes, donde Víctor, en lugar de ser tu verdugo, va a tener que ser el salvador en este mapa. Vamos a ver, ¿qué tal Lucan? Porque de momento las sensaciones yo creo que son buenas en el bando murciano. Y Koi también te digo que parece que poco a poco yo creo que quiere despertar. El escalado, te diría que es bastante favorable para Ucam, ¿no? Con ese Gangplank, con ese Aphelios, es muy potente. Hay que tener cuidado, desde luego, de la Kali y del Víctor, porque desde luego son campeones que luego cogen mucho peso. Pero de todas formas, esa Poppy yo creo que puede debilitar mucho las composiciones y las teamfights por parte de Selicin y por parte de Sakari. Uy. A pesar de todo, quieren buscar una emboscada sobre Rubio Omi, que está por la zona porque se lo huele. De hecho, están viendo tanto a Sid como a Coldo, el tiburón que se echa para atrás, y el murciano que también. Van a intentar pulsar rápidamente a Sautatus. El barril para limpiar la wave. Cuidado, porque va a llegar las cargas de profundidad. Teleport, pero se flashea, se sube. Y Sid, que también tiene que gastar el destello. Saki, que quiere rascar alguna kill. Finalmente se va a quedar en nada, destello por destello, gastado por parte de ambos supports. Y eso sí, teleport de Saki al carril superior, mientras que Bucada, sabiendo que Coldo es está importante, arriba, se está haciendo el segundo dragón. Efectivamente, Ucan sabe que no hay smite, el duelo va a ser sencillamente para Bucada si no lo bustea Víctor, que no es el caso. Segundo dragón y tenemos grieta Hextech. No vamos a despedir la dragona tecnoquímica con una grieta de su elemento, sino que aquí nos quedamos con el único de los dos dragones que van a sobrevivir al día de hoy. Pues si alguien no lo sabe, se ha deshabilitado ya la tecnoquímica. Si claro, no la encontréis en casa es por eso. De hecho, literalmente, este era el último partido donde podía salir. Correcto, mañana la ley cambiamos parche, eso. Así que ya no puede salir. No ha sido el caso, de hecho creo que no ha salido ninguna en el día de hoy. No, ha salido dos dragonas, pero, no la grieta. Hemos tenido la grieta, exactamente. Un mensaje aquí quizás. Deshabilitación preventiva. No ha caído la suerte, pero bueno, de todas maneras, Ucam, un alma que se acaba de nerfear, de hecho, hace poquito. Le bajaron la capacidad del slow que tiene de base. Luego escala un poquito con las estadísticas que tengas. Pero se considera bastante más fuerte de lo que puede llegar a parecer a simple vista. Porque en temas de daño es como 40-50 daño verdadero. Un slow, no parece muy fuerte, pero está muy bien valorada. No tanto como la tecnoquímica o la de fuego, evidentemente. Pero le ha salido una buena alma a Ucam. Si quieren seguir generando esas cazadas con el Thresh o con la LeBlanc, según pasan los minutos, aunque Omi, respetando mucho el río, hay múltiples personas de Koi en ese arbusto y lo han detectado con el trinket azul. Estamos viendo mucho a veces a Koldo y a Sid rotar juntos, ¿no? Sí. Para buscar alguna cazada. Y es cierto que no le está saliendo del todo bien. No sé si es que Ucam está jugando muy bien en este encuentro o que finalmente, pues un poco por suerte, pues no ha podido encontrar suerte el equipo de Koi. Pero hay que decirlo, ¿no? Que yo creo que los murcianos están haciendo un muy buen encuentro. Sorprendente para muchos, porque ya lo hemos dicho, Terrak, a priori yo creo que todo el mundo les catalogaba, viendo sobre todo el arranque, como el peor equipo de la Superliga. Y hombre, vencer hoy a Koi te da un estatus como de, oye, a lo mejor han tenido un mal arranque solo. Es cierto que tienen que demostrar muchas cosas, pero es una victoria importantísima para ellos. Y además empatarías con... No empatarías con nadie, porque ya se ha ganado, seguirías colisa en solitario, pero ya no te quedas más por debajo, porque el que iba noveno acaba de sumar una victoria. Así que si luego le puedes rascar mapas a los que están por encima, ya estaríamos hablando de posibles e hipotéticos empates. Lo más importante aquí, de todas maneras, más que las quinielas, desde el punto de vista de Ucam, yo creo que es las sensaciones. El creerte que puedes ganar. El de hecho decir, vale, tenemos la primera, chicos, lo que hemos practicado, lo que hemos
preparado las últimas semanas, ha dado sus frutos, ha funcionado y a partir de aquí vamos viendo cómo van a ser los siguientes partidos. Oye, te reactivo de una pregunta. A ver. ¿Cambiarías tu predicción ahora mismo? Sí. ¿Cambiarías tu predicción ahora mismo? Sí. ¿No crees que Coy pueda remontar el encuentro? Lo que creo es que la Bobby es una draft, es un draft, o sea, ese pick de Bobby me parece increíble para deshabilitar lo que ha querido hacer Coy. ¿Tú piensas que les han dejado el first pick de Akali? Luego han hecho el Lee Sin, que le encanta a Koldo, que lo han dejado pasar, lo hemos comentado, que lo podían haber piqueado. Bueno, espérate. Vino Lin, ¡que viene todo el mundo! Ha gastado la R, se suben todo con los portales y Rubio que no va a tener escapatoria de doble R, Rubio que se va a acabar muriendo. Cuidado en este puro uno contra uno, tienen que gastar el despello, el destello no tienen los cítricos. Vamos a ver qué se inventa Rubio porque le está recortando también distancia a Koldo, va a gastar la andanada de cañones, se va a acabar muriendo. Va a ser solo kill. La definitiva para poder limpiar toda la wave. Y mientras tanto Bocada y Omi intentando buscar alguna cazada en el carril central sobre Hatris y sobre Rafita, que sigue despuseando la mid lane. La cazada que ha sido buena. Koldo acudía a la rotación. Es cierto que no se ha llevado la kill ni la asistencia, pero oye, por lo menos apoyaba para que Rubio acabase muriendo. Oye, un asesinato más que está bastante bien. Y una de las pocas veces creo que hemos usado el Hextech, el portal Hextech, sin que haya consecuencias extrañas para la persona que haya decidido subirse al portal. Pero de todas maneras es una kill que se ha quedado vacía, importante para que Koi recorte en el marcador de oro, por supuesto, pero no ha podido Wukan tampoco llevarse nada al otro lado del mapa, aunque estaban preparando las oleadas, se las va a comer Victor en el carril superior, lo estamos viendo, y el propio equipo de Koi tampoco tenía nada más. Va a ser importante repetir eso mismo en un minuto, porque va a salir la primera de las dragonas Hextech, y si Wukan se hace los tres primeros dragones, te va a poner en una situación muy incómoda según avance la partida, especialmente porque vas a depender mucho de los flanqueos. Esa Poppy, insisto, es muy buena deshabilitando todo lo que quiera hacer Koi prácticamente, así que va a tener que gestionar bastante bien, no el burst, sino la W de nuestra amiga Poppy. Sigues tranquilo, ¿no? No cambias de predicción todavía, ¿no? De momento todavía no. Te lo recordaré en un rato. Cuidado con Rubio. Uy, con el capo gravitatorio, intentando buscar aquí que se quede estuneado el top laner de Wukam, que de nuevo ve la visita de Siaz. No para de rotar el tiburón, ¿eh? Sí. Todo el rato, antes abajo, arriba, antes en medio, intentando dar algo de ventaja a alguno de sus jugadores del equipo. Y aquí posiblemente el noruego que vaya a conseguir derribar esa torreta. Acaban de visualizar tanto al jungla como al support del equipo de Koi. Así que las carpas que van a tener que retroceder, aunque cuidado porque va a llegar Bocada. Colocan aquí la visión y la torreta que la van a poder defender todavía los chicos de Murcia. Sigue puseando a Sotatus en la zona inferior del mapa, y en la calle central se encuentra tanto FM como Saki para ganar rápidamente la presión. Faltan 10 segundos. Bocada, vemos cómo está rodando junto a Omi hacia la zona inferior del mapa. Veremos a ver si Koi quiere pelear este dragón. Deberían de querer o al menos tantear el terreno, a ver si pueden meter el morro y contestarlo. Hatrix va de cara al dragón aprovechando los portales Hextech, dos ítems ya en el inventario, desconsuelo de Liandris y además el velo del Hada de la Muerte. Pero la zona es de Wukam, las personas que están plantadas en el río de momento es de Wukam, y Koi, cual carpa, va a tener que retomar el río. Se vienen cuatro personas desde la parte de abajo, está bajando Rubio, cuenta con teleportar, cuenta con definitiva, pero es Koi el que está ruseando el dragón. Sí, y va a llegar el teleport por parte de Saki. Vamos a ver qué decía hacer Wukam, esto que puede ser clave para el devenir de la partida. Cuidado con Koldo, tiene que saltar para atrás aquí, que la acaban de visualizar, saben que está por la zona, quiere buscar el flanco. 2400 de vida, Koldo que podría entrar, va a gastar el martillazo, se lo ha quedado Koldo, primer dragón para las carpas. Hay que ahora mismo escaparse, se flashea Omi, la sentencia muerta ha sido perfecta, no se quiere lanzar, recibe el florecer mortal, se queda stuneado en esa zona del río, no ha muerto nadie, pero Terrak, la teamfight que le ha salido muy bien a los chicos de Koi, porque se han llevado ese primer dragón para ellos en el tercero de la partida y evitas un punto de alma y un alma Hextech muy pero que muy temprano. Efectivamente, así que de momento has conseguido evitar esa cadena de dragones a cambio de absolutamente nada. De hecho, te llevas de regalo el teleportar de Rubio y Wukam no va a sacar básicamente nada de la jugada Mellado, así que un objetivo neutral que les va a venir muy bien a los chavales entrenados por Falco. Reseteamos y ya respiramos hasta que vaya a salir el siguiente objetivo neutral. Veremos si Koi sigue queriendo ejecutar en estos 4 minutos que quedan hasta el siguiente dragón alguna cazada más, porque las calles laterales parece su enfoque. Hemos visto cómo mataban a Rubio abajo y luego cómo intentaban divearlo a la parte superior del mapa, y yo creo que es la manera en la cual tienen una opción de desestabilizar a Wukam y ver dónde están las flaquezas de este equipo, que si van 0-5 alguna debilidad tienen que tener. Hombre, yo creo que eso queda más que claro, ¿no? Que es un equipo que puede cometer errores. De hecho, te diría, yo no sé si Wukam ha empezado una partida por delante. Con tanta ventaja, desde luego, te diría que no. Ha habido partidas que han estado even. Sí, pero con tanta ventaja eso 100%. De hecho, había partidas que estaba más o menos igualada
y no se habían hecho los dos primeros dragones, y era una de las grietas tochas, o de fuego, tecnoquímica, sí. Y no se podía hacer con el tercer dragón. Me acuerdo alguna partida de ese estilo. Y se atragantaron, ¿no? Sí. Bueno, cuidado con esta, ¿no? Porque es cierto que el alma no es muy importante, pero a lo mejor se puede haber atragantado también. En cuanto a la condición de alma, falta todavía bastante tiempo, ¿eh? Casi 3 minutos y medio para que aparezca el siguiente dragón, que puede ser el tercero para Ucam. Ahora mismo Coyo creo que se quedan un poco más tranquilos, ¿no? Porque no les ha dejado ese punto de alma. Y no han gastado nada, como tú bien decías. De hecho, Rubio ha tenido que gastar el teleport. Así que yo creo que salen bastante contentos. De momento, tanteando aquí un poco la condición de un Nashor. Es cierto que es un Nashor que, bueno, no baja muy lento, ¿eh? Cuidado con el Aphelios, porque si tiene bien las armas, lo puede bajar bastante rápido. A pesar de todo, si te fijas, forzando el 1-3-1 constantemente. Mandas al Blank, mandas al Gangplank a la Silent. Y este grupo de 3, Boucada, FM, Yomi, intentar mantener la presión en la calle central. Va a ser muy importante para las carpas Terrak acabar con esta torre de Tier 1, que de momento vemos cómo la han tocado, no mucho, un poquito. Así que posiblemente, salvo que sea una teamfight o alguna mala gestión de oleadas, veo bastante complicada que pueda caer. Sí, yo también lo creo, porque además me estoy fijando en el minimapa y está todo el rato Hatris rotando o a bot o a top para recoger oleadas, sí. Para alimentar todo lo que pueda con este Víctor y completar los objetos. Suele ser Rafita la persona que se queda en el carril central. Esto es asignación bastante estándar. Es el mago normalmente el que suele rotar porque limpia las oleadas más rápido, especialmente cuando estamos hablando de un Jhin. Pero uno de los problemas, y tú lo señalabas, del hecho de que la composición de Ucam puede jugar las tres líneas a la vez de forma proactiva. Estamos, sí, viendo cómo LeBlanc está puseando el carril superior, mientras que Koi se beneficia mucho más de mantener un bloque de 4. Ha empezado Ucam el Nashor, creo que es más para girarse e intentar pelear que para de verdad ser una amenaza. Koi lo ha visto, Koi lo sabe, pero también ha visto que el Nashor todavía tiene 12.000 de vida. Sí, y que han visto que han fallado la sentencia de muerte y el combo de barriles. Así que saben que ha empezado. Es un Nashor que de momento empieza a bajar. Saki, que quiere buscar la espalda, se encuentra con Hatri. Se tiene que echar para atrás. Cuidado con el teleport. Va a ser Salutatu. Sukan que retrocede. Y Saki que ha perdido bastante vida. El Nashor que se va a resetear. Va a limpiar visión. Finet Gurkoi. Y aquí sí que ha cometido un error enorme. Andana de cañones en el encarril central. Clave para poder limpiar toda esta oleada y que la torreta se mantenga. Pero le ha salido muy mal la jugada a los murcianos. Bueno, al menos puedes decir que te has llevado el teleportado de Salutatus. Así sí, que si quieres plantear luego alguna jugada para, por ejemplo, ese dragón que sale en un minuto 20, ellos van a estar obligados a acudir como 5 personas a la zona a patita. La torreta de la mid lane creo que va a aguantar, sí. La de la top lane quizás también, porque he visto a Hatris con ganas de derribarla. Va a forzar un poco su suerte. Hay un 2 contra 1 posible ahí, pero creo que Boucada se va a marchar. También estaba la Akali dispuesta a apoyar a su compañero, que no ha necesitado ayuda para llevarse la estructura. 3-7 en el marcador de asesinatos, pero la partida, hablábamos antes, 4.000 de oro para Ucam. Ahora son solamente 2.000. Las carpas han ido pues remando, irónicamente, para cerrar esa diferencia de oro. Y ahora la pelea es bastante posible que se la puedan llevar si la ejecutan bien. Ahora, esto es un poco más complicado, yo creo, porque teniendo en cuenta que no tienes TPs, si Ucam presiona todo el mapa, aunque puedan ceder el dragón, van a sacar algo al otro lado. ¿Cambiarías tu predicción ahora, Terrak? Ahora ya no lo pensamos. Ya no tanto. Cuando ves la diferencia de oro bajar a la mitad de golpe, ya, dudas un poquito más. Cuidado con Salutatus, ¿eh? Sí, cuidado, ¿eh? Porque es un 2 contra 1. Las cañas que la fallaban. Vamos a ver qué se inventa. Intentando tener la visión porque sabe que está abocada por la zona. Vamos a ver si le puede estampar contra el muro. Tiene que gastar el infinito, W, que ha sido perfecta. Y esto que va a ser una kill muy sencilla. Llegaba hasta el teleport de Rubio, por si acaso. Y es un buen momento para, ahora sí que sí, iniciar ese dragón. Koi, que posiblemente lo tenga que vender porque son 5 contra 4. Quieren ganar la presión en el carril central y de hecho vamos a ver si lo puede defender o incluso van a vender esa torreta, porque creo que Koi se queda contento con el intercambio. Para por la torre. Mira, me quedo la torreta, hazte tú el dragón si quieres. Estás a uno de alma, sí lo sabemos, pero luego ya veremos a ver qué ocurre. Mientras tanto, por cierto, la torreta abajo que ha sido derivada a favor de los chicos de Murcia y en medio que también ha caído esa torreta. Así que es torreta por torreta, pero recordemos que ha muerto tanto Salutatus como esa dragona Gestek y se marchan para el bando de Ucam. Situación incómoda, ¿eh? Para Koi los próximos minutos. La torreta de medio es súper importante, pero el alma está a punto de caer en el conjunto murciano y esto no son buenas noticias para ellos. Hablábamos de que la setup era difícil, pues bueno, han ido a por Salutatus, gastado un teleportar incluso para, uno, acudir antes a la cita y, dos, acabar con la vida del top laner rival. Y lo peor es eso, que lo que más te puedes llevar, bueno, igual es una kill en Rubio, que hay teleportar a la espalda. Rubio no se ha dado cuenta, Rubio no se ha dado cuenta. ¡Ay, Rubio! ¿Pero qué estaba mirando? ¡Mira el minimapa! Gasta el destello, que puede ser bastante bueno. Se flashea también Hatrix, flash por flash. Y se va a acabar muriendo la kill, que va a ser para el noruego. Le saca tanto el teleport como el flash al midlaner de Koi. Pero ha sido una kill importante. De hecho, va a ser la primera para Hatrix en este encuentro. Vamos a ver si puede levantar cabeza a los chicos de Koi. Porque es cierto que no estamos tan acostumbrados a verlos tan mal, te diría, sobre todo
contra un equipo que ha dado muy malas sensaciones. Sí, de hecho, incluso las partidas que han perdido, las dos que han perdido, han podido pelear de principio a fin la partida. Aquí estamos recurriendo mucho más a las cazadas para mantenerlos vivos, teleportarle a la espalda de Rubio, no hay mucho que pueda hacer, flashea por encima del muro, aunque Hatrix hubiera decidido no flashear, creo que Koldo podía haberse cobrado la vida del top laner rival y Baucada, que puede estar en problemas. Cuidado porque gasta el W, ha sido desposicionado con la patada, se sube a la interna, pero va a ser demasiado tarde. El shutdown que se lo va a quedar Hatrix, segunda kill consecutiva. ¿Nashor? Y cuidado porque el Nashor está vivo. El Nashor puede marcharse para Koi, se puede venir la remontada. Baucada la que ha liado, tiene que intentar hacer algo. Rubio que tiene andanada de cañones, eso sí, Koldo que está también muy bajo de vida. No tiene visión, entras aquí, gasta la definitiva. De cuidado porque sigue bajando. Y de hecho baja muy, pero que muy rápido. Alguien lo tiene que robar a FM, que lo va a intentar al otro lado del muro. A ver quién se lo queda. 300, entra Koldo y se lo va a llevar. Pero cuidado, acaba que sale comida. Siendo volatilizado por el triple barril. Cuidado con Rubio porque se encuentra con Saudatus. Está así un uno por uno, pero el Barón Nashor que se lo va a quedar. Las carpas, el Nashor que se marcha para Barcelona. Bufo de energía de Cocolat para los chicos de Koi. Pues ahora mismo la diferencia entre los dos equipos tan solo es de 1000. Pierden a uno de sus miembros por el camino, pero da igual, lo paga de sobra el Nashor. Y ahora mismo estamos hablando de que ese Víctor y ese Jim pueden hacer mucho estrago a las estructuras rivales si consiguen aplicar un asedio mínimamente potable. Los anillos de tier 2 valen mucho dinero, 650 la de bot, 650 la de top, que podría poner a Koi por delante por primera vez en muchos minutos en esta partida. Tú me preguntabas cómo podían o si se iba a poder pelear esto. Koi ha encontrado una respuesta con ese Nashor y aquí vamos a ver la repetición de lo que no era un 50-50, porque recordemos que venimos de una cazada del jungla rival, con lo cual no hay smite. Ha intentado Ukan ganar tiempo, Shaki aquí entra más para comprobar la zona, para pokear a Koldo, obligarle que se marche, pero no iban a conseguirlo. Koldo desde fuera, aquí saltaba adentro, smite, el combo de barriles de Rubio no valía para demasiado. Sid se marcha con muy poca vida, podían haber sido dos bajas, pero igualmente habría sido worth para el conjunto de Koi. 1.50 de Nashor, 1.50 para que salga el siguiente dragón. Cuidado con Saki, porque acaban de recibir la información de que está aquí LeBlanc. De hecho, el tiburón Seaz que quiere engancharle al mid laner portugués. Mientras tanto, quiere seguir farmeando. Cuidado con la diferencia en el marcador de oro. Tú lo has dicho, ya se ve reducida en 1000. Y espérate que puede seguir siendo más gracias a esta torreta quizás en el carril central. Bucada que se tiene que subir a la interna. El florecer mortal que se la ha comido Omi para vaya evitar golpe, que se quedase estuneado. Y esto que va a ser torreta en el carril central. Y espérate que también lo sean en la zona inferior del mapa, porque ya vemos la rotación como bascula. Los cuatro jugadores del equipo de Koi. Salutatus que quiere seguir generando presión. Intenta aquí con el combo de barriles. No va a ser bueno la definitiva del Poppy, que no va a servir para nada. Va a echar finalmente, bueno, ni siquiera la ha gastado. Y Saki, cuidado porque se ha comido también mucho daño gracias al pokeo de tanto Hatrix como Rafita. La torreta que se mantiene viva, Terrak. Faltan 56 segundos de ese bufo de Nashor. Y en 53 aparece el siguiente dragón. Sí, yo creo que pueden mantener la presión un poquito más los chicos de Koi. Quizás forzar para llevarse esa torreta de tier 2 y luego recoleas y te plantas con la prioridad en el dragón. ¡Rubio se ha quedado solo! ¡Ay, qué liada de Rubio! ¡Qué liada de Rubio! Que tiene que gastar rápidamente el cronómetro. Va a llegar la rotación, la interna que va a ser perfecta. Oh, se sube. Y Omi que consigue salvarle la vida del top laner. Pero cuidado porque estamos viendo como en el carril central FM se están viendo frente a Salutatus. Sí. Ahora justo nos lo enfocan. Pequeños tradeos aquí en la calle central. Resetea todos los chicos de Koi porque faltan 23 segundos para el siguiente dragón, que puede significar el alma para Ukan. De momento va a llegar todo el mundo con los portales. Este bufo rojo que se lo va a quedar Rafita. Y veremos a ver si quiere pelear Murcia, si quiere pelear los chicos de Ukan Tokiers, porque en 8 segundos aparece este dragón. Le falta muy poco también para que se vaya este bufo de Nashor. Va a llegar el teleport, es Rubio. La andana de cañones que no la tiene disponible. La onda sónica que empata sobre Omi. Limpia rápidamente todo el equipo murciano. Saudatus que está en la espalda, pero lo sabe porque le está pingando precisamente los chicos de Ukan. Vamos a ver, cuidado con esa onda sónica que no impacta sobre el jungla portugués. Perdona, francés. De momento sigue aguantando en la zona del río. Está muy bien situado Ukan, pero no quiere empezar este monstruo neutral. No se la quieren jugar un 50-50. Koldo que no tiene destello, le faltan escasos segundos para tenerlo disponible. Rafita que no va a tener el curar en toda la teamfight. Cuidado con alguna cazada, empieza ya rápidamente a bajarse poco a poco este dragón, a ver qué se la acaba llevando. Koldo que lo quiere intentar 50-50. Robar. Entra Koldo, la pata que va a ser perfecta, se cae 1200, pero va a ser provocada. Alma para los chicos de Murcia. Cuidado porque esto de momento es un 2-1. Esto que puede ser bastante bueno. Koldo que se había apartado de la jugada y hemos visto con ese martillazo, quiere buscar la retaguardia. No tiene la patada, tiene el destello que ya la acaba de recuperar. Y ahora mismo Koi que le quiere cortar un poco de paso, le lanza la linterna por si acaso. Va a sobrevivir, yo no sé si va a hacer Baucada, que tiene que echarse para atrás. Quiere ganar la presión los chicos de Koi en ese carril central y de hecho lo van a poder conseguir. Jugada muy positiva para ellos. Moría Salutatus, moría Rubio, pero recordemos
que ese dragón ha caído a favor de los chicos de UCAM. Esto significa al Majestad Terrac. Efectivamente, un bufo permanente para los chavales de UCAM. La diferencia en oro que ya no existe, pero este bufo va a estar ahí toda la partida. Y ahora, Mellado, aquí hablamos un poquito de la situación quizás irónica de Koi, porque hablábamos de la derrota contra el dragón anciano. Y podría ser lo que les dé alas en esta partida si aguantan 5 minutos más. Pero ya hemos visto que es complicado que Koldo gane los duelos de Smite. Ya no es sencillamente porque la Poppy con la W te pueda frenar, sino porque con el martillo lo que ha hecho es mandarlo de vuelta para base. No hay duelo posible de Smite y han podido llevarse el objetivo los chavales de Murcia. Está la partida pendiente de un hilo y ahora mismo pinta que UCAM tiene el control. ¿Cambiaría su predicción, Terrak? Otra vez sí. Otra vez. Estoy variando. Es como que hay cazadas de Koi que desestabilizan a UCAM. Yo no sé qué haría, pero es que en el momento en el cual las composiciones consisten en agruparse 5 personas en un mismo sitio. ¿Sabes qué pasa? Es complicado confiar en UCAM, siendo sinceros. Claro, han perdido 5 partidas. No han ganado ni una. Es complicado. Yo te entiendo. Si fuese otro equipo, a lo mejor te diría, vale, cuidado porque a lo mejor la partida está perdida, ¿no? Pero cuidado con Koi, ¿eh? Cuidado con Koi porque yo creo que es un equipo que... Es un equipo que nunca baja los brazos. Eso es. En sus partidas contra Kama Incorp, algunas de sus victorias vinieron de remontadas bastante épicas. Sí, así que remontar sabemos que lo saben hacer perfectamente. Cuidado aquí, AFM, que se sube a la linterna. Pero va a llegar abajo el telón de Sautatus, que quiere buscar la espalda. Aquí se viene la aliada, Terrak. Sí, sí. Aquí se viene la aliada, va a llegar el martillazo. ¡Buen martillo! Aporta, sí, ha sido perfecto. El Fecer Mordak empata, eso sí, sobre Rubia. Perdió la mitad de la vida. Vamos a ver si puede intentar defenderse Shaki por la zona superior de nuestras pantallas. Rafita, que quiere seguir puseando. Poco a poco ese carril central, faltan escasos segundos para que aparezca el varón Nasor. Va a tener que vaquear Boucada. Vamos a ver si lo va a querer rushear los chicos de Koi. Le han cortado el back o lo ha cancelado él, porque directamente sabe que no le va a dar tiempo. Hay que pelear este dragón neutral, perdón, este monstruo neutral, que puede ser otro 50-50. Antes lo ha ganado Boucada. El jungla francés, si te fijas, Salutatus puseando arriba y Leblanc, que le quiere buscar la espalda. Vamos a ver si se puede llevar la vida de esta Akali. Le saca un nivel y va bastante también fedeado Shaki. De momento el posicionamiento es perfecto por parte de los chicos de Koi. ¿Van a vaquear UCAM? A ver, es verdad que Rubio está muy tocado. Debería planteárselo, tiene el teleportar a punto de recuperarse. Aquí, por cierto, que no se ha movido del arbusto, pero hay un ping. Creo que no le ha visto, ha saltado a por Salutatus. ¡Uy, cuidado! ¡Dios mío! ¡Se ha caído la viada Kali! ¡Es un 5 contra 4! ¡Qué liada puede ser esto! Esto que puede ser clave para el devenir de la partida. De momento UCAM, que quiere quedarse la primera victoria en su marcador. ¿Cómo pega tanto? Vamos a ver si se lo puede llevar. Y el escurridizo encima se lo va a quedar UCAM. Se ha quedado a 15 de vida. No le sale absolutamente nada. Teleport para defenderlo. Hatris, que quiere salir de la zona. Y ahora es UCAM quien tiene precisamente la zona del río totalmente dominada. Faltan 30 segundos para que aparezca Salutatus, el top laner de Finet World Coin. Cuidado con las carpas. Con lo que se quiere colar. No tiene visión en la zona. Hatris también junto a Rafita y Siaz, que sigue puseando poco a poco. Coloca ese pingüar. Saben que Koldo está en la otra zona del mapa. Cuidado con Hatris porque puede llegar a la rotación. Saki, que se queda escondido en arbusto. Va a llegar el abajo el telón. Vamos a ver si decide entrar Koldo. 5.000 de vida de este Nasor. Se engancha finalmente y con la linterna va a salir. Cuidado con FB porque está pegando de gratis. El tiburón en problemas y ahora mismo va a ser el noruego. Hatris, calma. Volatilizado. Doble kick, que se va a quedar a Felios. Mientras tanto, Rubio, que aguanta. Con lo que no puede llevarse la vida del top lane en español. Otra vez le sale mal la jugada a los chicos de Koi. Aparece Salutatus, 50 segundazos para tener a Hatris en el encuentro. Va a llegar el teleport por parte del top laner francés, Omi, que no tiene mucha vida. Vamos a ver qué decía Cerucan, porque mientras tanto Rubio se está haciendo ese buffo rojo. Boucada, que se sube al portal, había vaqueado. Vamos a ver si puede llegar a la jugada y se puede acabar yendo finalmente. Cuida con Koldo. Los chicos de UCAM, ese Nasor, Koldo cazado, tiene que gastar el cronómetro. El Frecer Montaña, que no impacta sobre nadie. Omi, que no tiene mucha vida. Cuidado con Rubio porque Salutatus se puede llevar la vida del top laner. No, sigue aguantando. 10.000 de vida. Sigue bajando. Tic tac, tic tac, tic tac. Han faltado. De hecho, faltan 17 segundos para que aparezca el noruego. Sautatus, que tiene que gastar el zone. Y el Frecer Mortal, que no empata sobre nadie. Se cura rápidamente gracias al hit que le acaba de tirar Rafita. Va a llegar también el teleport sobre la zona del Nasor. Y ahora sí que sí, Terrak. Tras una pelea larguísima, UCAM se quedan con el Nasor. Bufo de energía para ellos. Momento tenso, el que habíamos vivido, pero los chavales de UCAM se van a quedar el segundo Baron Nasor de esta partida, el primero para ellos. Y ahora la situación cambia bastante, porque en 50 segundos sale el dragón anciano. Y aquí tenemos la jugada que realmente le puede haber dado lo que necesitaba UCAM para cerrar esta partida, porque la cazada de Shaki a SLT es
providencial de cara a encarar un Nashor con ventaja numérica. Salutatus está buscando una víctima en la jungla rival y es lo poco que le queda a Koi para salvar un dragón anciano que va a salir en 30 segundos. La partida que se decía aquí, Terrak. Ya, ¿sabes lo que rima con anciano? Sí, lo sé. Murciano, como el equipo de Murcia. Yo pensaba que era otra cosa, Terrak. Ah, no, no, no. Yo pensaba que era otra cosa. Vamos a ver con los murcianos. A ver qué puede ocurrir en esta partida. Puede ser la primera victoria para ellos, Terrak. Qué bonita está la Superliga. Literalmente cualquier equipo puede ganar a otro, ¿eh? Sí, es verdad. Es que cualquier equipo puede ganar a otro. Menos Fnatic Team Queso, que tiene ahí como el aura de invulnerabilidad. Sí. El resto pueden caer en cualquier momento. Fíjate, ¿eh? Momento Aram, ¿eh? Madre mía, momento piquísimo. Arriba UCAM, abajo Koi. 50-50. Esto va a ser clave. ¿El anciano para quién? Baja muy rápido, ¿eh? 10.000 de vida. Cuidado porque ya estamos en el minuto 40 del encuentro. Poco a poco los 10 jugadores aquí. Segundo Tusk, que tiene que gastar la piña explosiva. Sigue bajando a la mitad. 7.000. Saki que no puede entrar. Saki que está completamente zoneado. Y ese dragón que se va a resetear. Cuidado con el dragón anciano. De momento lo sigue testeando. Empieza a focusear al bando murciano. Mientras tanto, los catalanes lo vemos aquí. Los chicos de Koi como se muestran por la zona inferior del río. Sigue bajando. 5.600. Koi que quiere entrar. El florecer mortal que no impacta sobre nadie. Rafita que tiene todavía está bajo el telón. La andana de cañones que ha sido perfecta. Se tiene que echar para atrás. Esto que puede ser para Murcia. El dragón anciano para aquí. ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado! Espectacular la jugada del murciano. Ahora sí que sí. Koi que puede remontar la partida. Le sale espectacular la jugada a Koi. No ha abajo, nadie. Cuidado, que cuidado porque ahora no puede pelear UCAM, Terrak. Efectivamente, los chicos de Koi pueden forzar con el bufo del dragón anciano. Está Shaki buscándolos. Esto puede ser liada. Rafita. Ay, 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 ay. Si te llega a impactar las cadenas, ¿eh? La correita que le mandaba la fuente, ¿sí? No van a pusear. Uf, madre de Dios, madre de Dios. Eso sí, claro, el Nashor era para UCAM, han perdido tanto tiempo que ya no vale para nada. Ha sido para nada. Claro, le quedan 30 segundos al Nashor y a no UCAM. Puede pelar. No vale para prácticamente nada. Y si pelean ahora mismo, Koi lo revienta. Es lo que tiene el bufo de Dragón Anciano. Se han repartido los dos bufos más potentes de la partida y de momento Koi va a tener la ventaja porque el de UCAM está a punto de expirar en 20 segunditos. Pero hasta las alturas de la partida todo el mundo explota. Así que ambos conjuntos se van a respetar. Koi agrupado cual pelota por el carril central. Imagino que esperarán a la siguiente oleada, pero tienen que forzar una pelea. Si este bufo expira, no les queda mucho más que volver a hacer lo mismo. Y la coinflipeada no siempre va a salir de tu lado. Vamos a ver, vamos a ver si quiere forzar la pelea. Saki que desaparece, Saki que le quita un poquito de vida a Koldo. Se come la sentencia de muerte. No quieren seguir castigando al jungla murciano. De momento parece ser que juega con cautela, porque Koi sabe que tiene que respetar mucho a UCAM con este alma geste. Cuidado con Bocada, el florecer mortal que no impacta sobre nadie. Poco a poco quieren ahogar al equipo de Murcia. Y de momento los chicos de la Universidad San Antonio Católica de Murcia, es cierto que tienen, yo creo, la partida en bastante buena posición, pero ahora con este anciano se te ha podido complicar un poco. Hay que capear el temporal, sí. Hay que aguantar, no exponerse, cedemos lo que haga falta sin perder demasiado, nos hacemos un poco los remolones. Vamos a intentar no pelearnos, pero tampoco poner fácil que abran la torre de inhibidor de cualquiera de las tres líneas. Y de momento les está valiendo porque el tiempo pasa, no tenemos cronómetro del dragón anciano, pero prácticamente lo tiene que haber perdido o expirado en mayor parte los chicos de Koi. Así que volvemos a reiniciar el mapa, el varón sale en un minuto 40 segundos, pero a lo mejor Salutatus busca utilizarlo, Shaki respeta. Los dos equipos saben que ahora mismo un error es la partida. Yo creo que al anciano le tiene que faltar menos de 30 segundos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Yo creo que unos 30, algo menos quizás. Así que, por lo menos, lo positivo para UCAM es que no ha habido pelea, porque si no, posiblemente hubiese ganado Koi. Sí. Pero claro, ya estamos en el late game. O sea, vamos a llegar al minuto 45. 6 ítems Aphelios, 6 ítems Jhin. No tiene 6 ítems Hatrix porque tiene un cronómetro y me imagino que luego lo convertirá en un Zonia si quiere. Casi los tiene Shaki también. Y cuidado con Gangplank, ¿eh? A Chita callando, la han cazado unas cuantas veces, pero un combo de barriles puede decidir también la partida. Lo mismo para la Kali, que recordemos que es de AP, 3 ítems y medio. Momento magia borrás, de borrar a alguien del equipo de UCAM de un 100-0 si se despistan. Pero por eso también vemos a que todo el mundo va aquí jugando juntos, como hermanos. Todo el mundo de la mano por el carril central para que nadie se pierda, para que no se quede suelto. Y es que es verdad, puedes hacer florituras 1-3-1, 1-4, da igual. Es un momento donde sabes que si cazan a uno solo de tu equipo, se acabó. Todos como Bob Esponja, ¿no? En la piña, bajo el mar. Vamos a ver. Va a resetear los chicos de UCAM. Colocan visión, mientras que Hatrix sigue puseando abajo. Quieren abrir ya las torretas de inhibidor de los chicos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. De momento sí que es cierto
Y recordemos que la última teamfight, el último 50-50 la ha ganado Koldo. De hecho, llevan 1-1. Porque otro se la ha llevado Okada. Así que la partida está muy, pero que muy tensa. Tú lo has dicho, ¿eh? Perdió la partida contra G2 Arctic en ese dragón anciano. Puede ser lo que les dé la vuelta, ¿eh? Cuidado, o lo que otra vez le vaya a ir mal, la verdad. Por lo menos el primer anciano se lo ha llevado Koi, ¿eh? Las carpas que van a empezar a bascular, a rotar hacia esa zona superior del mapa para tener algo más de visión. Y porque faltan escasos 7 segundos para que aparezca el monstruo neutral, cuidado con alguna cazada. Ahora sí que sí, si muere alguien son mínimo 60 segundazos, ¿eh? Sí. De respawn. Así que vamos a ver qué deciden hacer. Eso sí, si te fijas, los 5 jugadores de UCAN con todos los summoners, los 5 jugadores de KOI con todos los summoners, tienen todo disponible. Cuidado con la cazada, Saki, que tiene que echarse para atrás. Intentaba limpiar la visión y de hecho lo va a poder conseguir, porque lo ha conseguido gracias a la vuelta de la W. Es que la partida está extremadamente tensa y entre una cosa y otro, entre un baile de objetivo y otro, la última pelea real ha sido la del Nashor. Sí. Han pasado más de 5 minutos desde que estos dos conjuntos han llegado realmente a acabar con alguien del equipo rival. Se han respetado mucho y me extraña que no hubiera caído nadie en el dragón anciano. Es KOI el equipo que tiene el posicionamiento. Es KOI el equipo que empieza el Nashor. Pero Shaki estaba buscando a Sid, no lo ha busteado. ¿Cambian las predicciones? Sí. Las cambia, quiere que va a ganar UCAM. Lo veremos a continuación. Tras 3 cuartos de hora, 45 minutos, se empieza a bajar poco a poco. Cuidado con Rubio. Ese barril que empata sobre Catriz. Vamos a ver cómo puede entrar Bukada. El gancho que empata sobre nadie. Bukada en problemas. Llega debajo el telón. Cuidado con Poppy. Cuidado con Poppy. Cuidado con Poppy. Tiene que llegar la redención. Gasta por si acaso FM también el curar. Pero se ha reseteado. Vuelve a iniciar Koldo. Este bufo de Narso salta rápidamente. Ha fallado las cadenas. Sid que no consigue empatar sobre LeBlanc. Va bajando poco a poco, no es un Nashor, no es el más rápido del mundo, digamos, poco a poco, Bukada que ha tenido que vaquear, vuelve de nuevo junto a sus compañeros, sale el dragón anciano para el anciano, nos olvidamos del Nashor, nos vamos con el anciano, ¿qué hace FM? ¿Qué hace FM? ¿Qué está pasando? FM es catalán, FM, el suscriptor de Ibai, no me fastidies, es un genio, 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 o no, porque está muerto, pero bueno, da igual, no ha hecho nada mal, Catriz que no está, a FM que tampoco. ¿Qué ha pasado? ¡Qué liada acaba de hacer el portugués! En el minuto 47 no va a ser un 5 contra 5, Terrak va a ser un 4 contra 4 y los 4 de KOI están aquí. ¡Vaya golpe! ¡Rubio problema! ¡Tiene que gastar el destello! ¡Se lo lleva KOI! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La Superliga, Terrak! ¡Qué bonito es el League of Legends! ¡Dos kills importantes! ¡Van a ganar! ¡No quiere el objetivo! ¡Falta un minuto para que aparezca Rubio Bukada que quiere limpiar abajo, pero los minions que van a entrar por medio, Saki Bukada que tienen que intentar defenderlo, Terrak. 30 segundos para que salga el tirador de UCAM y me parece que KOI va a intentar cerrar aquí la partida, mínimo reclamar el inhibidor. Vamos a ver si buscan más. Parece que sí, por cómo se van moviendo. Han quemado la oleada. 16 segundos, mellado el tirador de UCAM. ¡Ay, Bukada! ¿Qué hace? ¡Bukada se ha suicidado! ¡Gana algo de tiempo! ¡Saki también! Los cronómetros por parte de los murcianos se están suicidando. Carga de profundidad. Este que puede ser IG se mete directamente en la fuente. Cuidado con los chicos de KOI. Van a conseguir su cuarta victoria. ¡Dios santo! Lo que han tenido que sufrir tras 47 minutos y medio, van a llevarse el encuentro. ¡Qué liada da FM! ¡Qué liada del tirador de UCAM! Ha estado cerca los universitarios, los chicos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de llevarse su primera victoria. ¡Qué dolor de cabeza para estos 5 chavales! Victoria sufrida en Oterrak, lo siguiente. Pero es otra más para los chicos de Falco. Van a sumar la cuarta victoria, pero la más sufrida prácticamente hasta el día de hoy. Ser fan de KOI se paga caro. Mellado, te lo dije, nunca dudé de ellos. Vámonos a una pausa y volvemos ahora con el postpartido. Hasta ahora. My mind worked backwards just for a minute. I'd hold on to you before the memory's gone. I remember you. You lift my spirit with you high as all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. You make me stronger. Can't go without it much longer. We'll be right back.
Bueno amigos, estamos de vuelta con vosotros, después de una partida de casi 50 minutos, Mellado, después de un toma y daca constante, de una partida que a momentos parecía que UCAM iba bastante bien para llevarse la primera victoria con 4.000, 5.000 de oro de ventaja, al Majestic, un Nashor, dado de igual, Koi se ha llevado la victoria por una cazada AFM minuto 48. Esto, y tú, que eres del Atlético, ¿lo habrás vivido alguna vez? Levanta el árbitro el tiempo extra hasta que marque el Madrid. Sí, sí, hasta que mate Koi, ¿no? Ha sido un poco la jugada. La verdad es que vaya partida de infarto para los chicos de Koi. La verdad es que ha sido un sufrimiento, todo hay que decirlo. Madre Han remado. Mía. Vamos, ahora mismo yo creo que se puede meter en deporte olímpico los chicos de Koi en remo. Remo. Porque todo hay que decirlo que, Dios santo, la remada que han pegado. Ha estado cerca UCAM de conseguir su primera victoria. Y a ver, es cierto lo que ha dicho el manager de UCAM, ¿no?, en la entrevista prepartido. Nos hemos centrado mucho en el early y en el mid-game, pero se la olvida el late. Bueno, las sensaciones han sido mucho mejores para UCAM. Es verdad que no es un consuelo real a estas alturas de la temporada porque te plantas con un 0-6. Normalmente el corte de playoffs estamos hablando de que está en 8-9 victorias en la temporada, con lo cual si quieres soñar con los playoffs es imposible prácticamente que te puedas dejar ningún partido por el camino. Hablábamos durante la partida que es un tercio de la temporada, lo que hemos cerrado en la jornada del día de hoy va a ser complicado y es esa sensación agridulce de decir, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Sí, la verdad que sí, es que es la sexta derrota, ¿eh? Tres semanas que llevan de y competición. Y es la mejor partida de UCAM hasta ahora. Sí, la verdad que sí, a ver, han estado cerca, hay que decirlo, o sea, es que han peleado de tú a tú frente a Koi, pero la verdad es que no llegan esos resultados y al fin y al cabo lo que importa, igual, cómo hayas ganado. Es el nexo que en caiga. En 20 minutos o en 58, es que te lleves la victoria y como tú bien dices, que caiga el nexo, así que sigue sin levantar cabeza el equipo de Bandetto. Vamos a ver qué puede hacer UCAM, ¿no?, para intentar remediar esta situación porque se les pinta bastante complicada. Pues vamos a hablarlo, de hecho, con ellos porque volvemos a conectar con Berto en las instalaciones de UCAM para que nos cuente un poco más con uno de los protagonistas. Así es, compañeros, estamos con Boucada, con el jungla francés de UCAM después de esta amarga derrota del equipo universitario. Boucada, good night. Hello. First of all, how do you feel after this result? I mean, obviously, I'm a bit sad about it. I think we had the game, but we threw it multiple times and we ended up losing it. And also because I felt smite at Elda, feel bad about it, for sure. Oh, yeah. Ahí estaban las palabras del jungla francés comentando que obviamente se sentían tristes por cómo se ha perdido la partida, comentando que incluso habían tenido la partida cerca, que lo habían tenido en sus manos, pero que finalmente no se ha podido conseguir el resultado. After that, why did you pick Poppy? I picked Poppy because we think that she was good against our draft, like that Lee Sin Akali, which is for champs that have troubles playing to Poppy, and also so we could play early game like we did, so diving early game, ganking early game. That's why we wanted to play early game, and I think that worked well, at least for early game. Ahí estaba Bocada comentando que el pick de Poppy era una de las claves al haber escuchado también el pick de Akali, sobre todo para ese early game que también os comentaba Scrappy en la previa que iba a ser una de las claves. Habéis visto también el rendimiento que ha tenido UCAM en los primeros minutos de partida. Bocada, what has been the key or the main point of this game? I mean, probably the Elder fight, I would say, because yeah, we got the Nash, basically. We killed them, we get the Nash, Elder spawning. I think we are in control of the game at this timing, and we like, I don't know, maybe it was, we are like too excited or something, and we end up just giving them Elder. And then after this, the game gets very hard, well, I think we should have won at this timing, so I would say the Elder. Ha comentado Bocada también todos los problemas que ha tenido UCAM, sobre todo después de conseguir ese varón y que luego se ha ido decantando, por supuesto, la partida con ese dragón anciano que veíamos de Koi, luego el problema también que ha tenido esa acción puntual AFM. And last question, Bocada, what message do you send for your supporters? I mean, sorry for our result, we are trying, and I mean, it's like the third or the fourth game that we end up losing while we are ahead, or that we at least could win. So, yeah, sorry to the fans, we are trying our best, and I mean, we will end up winning at a point. We are close today, next time will be the good one. Thank you, Boucada. Ahí estaban las palabras del jungla francés comentando ese mensaje que se le da también un poco a los seguidores de UCAM, que lo están intentando, que están intentando dar su mejor versión. No terminan de llegar los resultados, pero hoy desde luego hemos tenido una muy buena partida aquí en la Gaming House de UCAM. Ya llegará seguro la próxima jornada esa victoria de UCAM Talkers. Alberto, muchas gracias también a Boucada por su tiempo. Mucha suerte en las partidas del lunes. Feliz cumple, Alberto. Celébralo. Nos vemos. Chao. Gracias.
Veíamos ahí, ¿no? Las palabras de Berto con Boucada y la verdad es que se le pone muy cuesta arriba a la liga, porque empezar con un 0-6 ahora mismo es que tú piensas, Terra, que más o menos para entrar en playoffs son 8 o 9 victorias. Claro. Con 8 12 partidos más te pondrías con 14, o sea que no tienes mucho margen de error. Tienes que ganar básicamente el 75% de los partidos que quedan. De hecho, puedes perder como mínimo 4 partidos más. Un máximo. Sí. Perdona. Entonces, aquí ya es liada. Sí que es verdad que algún split, creo que en la Superliga se ha llegado a suceder que te puedas meter en playoffs con 7 victorias y desempates, pero te estás metiendo en una liada increíble. Depende de los de arriba, mejor, ¿no? Sí, mejor dejamos hacer cábalas y vamos a repasar cuál ha sido la mejor jugada de este último partido, ofrecida como siempre por Omen Intel, el Corte Inglés, y ha sido precisamente, creo, la cazada que ha definido el enfrentamiento mediado. Aquí teníamos a FM que lo bursteaba a Koi. Y ha habido un momento que decíamos, liada, y luego hemos cambiado a, ¿era un bait? ¿Son genios? Y aquí, el momento fatídico, se mete en la trampa de Jin y acaba rematando la vida del tirador. Ha muerto por la flor de Jin, es que no entiendo nada. Si no muere IAFM, la partida... Cambia mucho la partida. La partida suya, porque le da tiempo a vaquearse y luego llega la jugada. O sea, claro, estaban los de Koi muertos por un minuto, ¿eh? Sí. Vaqueas, te curas o le pegas a los picuchillos, lo que haya cerca, te curas. Luego Koi acabarían con la vida de alguno más por el camino, pero lo más importante es que eso les servía como oportunidad para abrir el nexo y llevarse el objetivo de la base rival. Es muy duro porque, claro, la gente se va a quedar con esta jugada y es una pena, la verdad. Vamos a ver cuál ha sido el MVP de este enfrentamiento, votado como siempre por vosotros. Y en esta ocasión... No sé quién se lo va a llevar, la verdad. Yo tampoco. Claro, por el smite. Es que... Este smite ha sido clave. Smite vale toda la partida. Media partida mínimo, porque luego es cierto que han cometido errores. Te lo he dicho. Pero... Anciano rima con murciano. Es verdad, ¿eh? Jungla murciano, se ha quedado el dragón anciano. No como el lunes. Claro, ha aprendido sus errores. Lunes, ¿qué problema hubo, Falco? Te han robado el dragón anciano. Hoy, solucionado. Perfecto. Bueno, amigos. Me parece bien. Vamos a hacer un repaso a cómo ha quedado la cosa después de la jornada del día de hoy, si no me equivoco. Y es que la clasificación se tiene que haber quedado bastante divertida con estos resultados. Heretics ganaba al principio del día G2 Arctic. Qué largo queda ya mellado, no me acordaba. No me acuerdo. Movistar Raiders perdía contra Barça Ace por la segunda. Fnatic Team que se continuaba invicto, no sin llevarse algún susto en la tercera. Giants reventaba en 23 minutos a Mad Lions Madrid. Y cuando pensábamos que igual salíamos pronto, Koi gana en 50 a UCAM Tokier. Sí, nosotros decíamos, bueno, quizás la jornada está yendo a partidos muy... Quizás puedo cortitos. Pillar el metro para llegar a casa, pues no sé qué. Ojo tal. Ojo las predicciones, Terra, ¿qué? Pleno. Pleno de Terra, que era buena. Te lo he dicho, buena. Sintiendo los colores de la ciudad condal, yo y Skay, los únicos que hemos acertado esa, y confiando en Heretics. En la primera, el resto teníamos todo igual, menos Noah, que iba con Maldaños. En la de Giants, no ha colado esa. La gracia es que puedo decir, me pongo líder, pero comparto con otras tres personas el liderato. Eso sí, Noah se queda descolgada. Con Wolk. Y antes decía, Wolk ha quedado por detrás del resto. Bueno, Noah, te vas con él un ratito. Nuestros padres, ¿no? Que se quedan debajo de la tabla. Así que veremos a ver. Por cierto, suerte, bueno, enhorabuena, mejor dicho, no a todos los ganadores. Ya sabéis, de mapredicciones.lop.global. Cada jornada que podéis hacer ahí vuestras predicciones. Hacerlo también en el Fantasy, como recordamos. Pero oye, que os podéis llevar RPs, que siempre viene muy bien. De hecho, si no te quieres olvidar, puedes hacerla ya mismo. Entrando a este enlace, debería estar disponible. Hacer las predicciones de la siguiente jornada. Hay que hacer pleno como servidor para entrar en el sorteo. Así que es importante que escojáis bien y ya estáis viendo que está la cosa impredecible. Vamos a ver cómo queda la clasificación, porque hoy era un día importante. Fnatic Team Queso sufre, pero no pincha. Sigue primero, 6-0. Empatados Barça, Finet World Koi y Heretics con el 4-2. Y ojito, el corte de playoffs sigue a 3 victorias, porque aunque G2 Arctic y Movistar Raiders hayan perdido, siguen en esas posiciones. Sí. Bisons, Giants y Mad Lions Madrid. 2-4 y se distancia UCAM de la tabla para mal, porque siguen sin sumar la victoria, pero sí lo ha hecho Giants. Hay un colchón muy grande el que tiene Fnatic, que puede permitirse dos tropiezos y seguir estando en lo más alto de la tabla. Este va a ser el menú que tengamos el siguiente lunes, esta jornada número 7, que arrancaremos con el colista UCAM Tokiers contra Heretics. Partido muy difícil, al igual que quizás en el día de hoy. Veremos a ver si pueden conseguir su primera victoria. A las 6 de la tarde, G2 Arctic contra Movistar Raiders, Giants contra Bisons. Fíjate el partido de las 9. Fnatic Team Queso contra Finetwork Koi. Partidazo para pelear esa primera posición. Mad Lions Madrid contra el Barça a las 10. Cuidado, porque en el caso de que Fnatic Team Queso no pinche, el Barça o Heretics podrían pasar a estar segundos
en solitario. Pero para eso tendréis que ver la Superliga el lunes a las 6 de la tarde, exactamente lo mismo que hoy. Pero también recordemos que mañana estamos con la LEC a las 6 de la tarde y el sábado también hay LEC, que por cierto, el sábado a las 9 de la noche hay un Fnatic contra G2, si no me equivoco. Sí. Duelo histórico, ya no significa lo mismo, Pardiazo. Pero tenemos duelo español entre Razor y Flaked. Pero chicos, ya hemos terminado por hoy, pero es que nada de todo esto sería posible si no fuera con el apoyo de todos nuestros patrocinadores Omen, Intel, Corte Inglés, Mau, KitKat, Dominos y Takis, que hacen todo esto posible un día más con vosotros aquí en la Superliga. Eso es, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos otra jornada más. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, un poquito antes, con esa previa de la LEC, turno, ¿no?, de la mejor liga europea. Así que os esperamos mañana como siempre a mi hora. Chao, muchas gracias. Chao, chao, gente.